Bien, y como dijimos antes de ir al corte, es el bloque especial para el momento del yoga. Y justamente estamos con Nora Vargas de la Asociación Sanjuanina de Yoga y Educación. Bienvenida nuevamente a su casa prácticamente, Norita. ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, buenos días. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Bueno, ya es una costumbre, parece, sí. cada tanto venir. Hoy he venido munida de aparatos que parecen muchos raros. Muchos elementos tiene hoy Mariana. Varios, todos son lo mismo. En realidad son un cilindro. Hoy vamos a trabajar con un cilindro que nos va a permitir, los elementos permiten que uno pueda dejar de pensar cuánto puede y cuánto no puede mi cuerpo y pueda, al centrarse en el elemento, permitirse un poquito más. Entonces, este elemento nos va a permitir aflojar, relajar, estirar, llegar más lejos, sostener. La idea es que yo pueda, mientras estoy pensando en sostener el elemento, la posibilidad de hacer un poquito más con mi cuerpo. Esto lo podemos hacer jugando con los chicos, con las personas adultas, con las personas que tienen poca movilidad, por eso lo voy a mostrar aquí desde la silla también. Pero primero vamos a ver, esto es un trozo de poliuretano expandido, se llama técnicamente, pero es un pedacito de flota-flota, que puede ser nuevo, puede ser viejo, esos que ya no nos sirven en la pileta. Si yo no tengo esto, yo puedo enroscar una toalla y ponerle elastiquitos. ¿Muestro cómo? Porque hoy no se van a salvar, ¿eh? No hay excusa. Enrosco bien ajustado. Ahí. Una coleta, si no tengo elásticos. Otra acá. Y tengo mi cilindro. Si no tengo la posibilidad de una toalla, rollos en desuso de cocina a los que les voy metiendo hasta que queda bien, bien completo y duro, rollos más viejos. Yo lo envolví, ¿para qué? Para que se pueda limpiar y sirva para muchas veces para usarlo. Vamos a usar este que combina con bastante contraste con el piso, pero cualquiera es lo mismo. Nos vamos a parar y yo voy a ver, vamos a aflojar mis pies. Voy a aflojar mis pies y voy a empezar por envolver con el cester mis dedos, que mis dedos envuelvan el cilindro y voy a ir suave hacia adelante y hacia atrás. Puedo empujar sobre el cilindro todo lo que pueda. Lo pruebo aquí con este que es de cartón. Voy y vengo. Hago toda la presión que yo pueda hacer. Primero con los dedos de mis pies. Paso al metatarso y hago mucha presión. Suave en el arco y con más fuerza en el talón. ¿Qué pasa si yo no puedo estar de pie? Yo me siento, ubico delante mío y puedo hacer exactamente lo mismo, con la misma presión y estoy aflojando. Ya vamos a ver qué aflojamos. Ahí voy a poner específicamente el borde exterior y voy y vengo haciendo mucha, mucha presión. Y el borde interno. Cuando yo sienta que aflojé, apoyo un pie, apoyo el otro y voy a tratar de mirar a ver si hay alguna diferencia. Si mi pie está más largo, los pongo juntos para que se vea, mi pie está más largo, mi pie está más ancho. Y si alguien mira mis hombros, es muy probable que vean que del lado que trabajé, mi hombro también está más bajo. ¿Eso qué quiere decir? Que mi cuerpo, a través de mi pie, y eso a veces tenemos poca movilidad y esto nos da una posibilidad, mi cuerpo a través de mi pie se empezó a relajar. Lo hacemos con el otro para sentir esa misma sensación. Envuelvo los deditos ahí. Muevo, muevo.
voy con el borde externo, ahí, con mucha, mucha fuerza. El flota, flota no se va a romper, el cartón nada más se puede aplastar y generamos otro, siempre hay en material de desuso, y la toalla no se va a deteriorar. Ahí, y el borde interno. Lo ponemos a un costado y miro, a ver si mis pies están iguales. Puedo chequear si tengo alguien que me mire o un espejo, si mis hombros quedaron a la misma altura. Y eso quiere decir que mi cuerpo empezó a relajarse. Otra forma que tenemos para hacer, si yo con la movilidad de mis pies es limitada, tengo mis manos. ¿Para qué sirve esto? Para descargar tensiones. La posibilidad del cilindro es espectacular. Entonces voy a aprisionar abriendo bien los dedos con una mano y con la otra y voy a presionar todo lo que pueda. Presiono y suelto, presiono y lo puedo acompañar de la respiración. Inhalo, retengo un chiquitín el aire mientras estoy presionando y abro, aflojo la tensión y largo el aire. Una vez más, ahí. Otra forma de presionar es apoyo las manos y trato de hacer que esto se comprima. Hago mucha, mucha fuerza. Los codos van hacia afuera. Ahí. Lo acompaño de la respiración. Inhalo mientras empujo. Exhalo al aflojar. Inhalo mientras empujo. Exhalo al aflojar. Si yo tengo poca movilidad, me quedo sentado. Si el cuerpo me lo permite, me pongo de pie. Yo me pongo de pie porque puedo, por ahora. Vamos a ir arriba y vamos a ver para qué nos sirve este elemento aquí arriba. Estamos ahí arriba y el elemento, pongo ahí para que se vea, nos va a servir para que si yo hago un lateral, yo me tomo y trato de tirar. El que va hacia el costado, al lado que me fui, tracciona y eso lleva a mi intercostal que se abra más lejos. Pongo bien duros los glúteos y el abdomen, eso, ahí aparecimos. Y podemos volver. Aflojo ahí, lo puedo acompañar con mi respiración. Inhalo cuando voy y tracciono ahora del lado que se va hacia abajo. Tracciono, tracciono, tracciono. Y yo fui, como me estoy sosteniendo del elemento, mi cerebro entiende que no me voy a caer. Y entonces puedo ir más abajo, más hacia el lateral todavía. Despacito vuelvo. Esto también me puede servir para poder pasar con los brazos para atrás de las orejas. Inhalo, abro el pecho y llevo los brazos hacia atrás. Ahí los mantengo. Extiendo, extiendo. Y aflojo y vuelvo. Lo traigo al pecho y vamos a ver qué podemos hacer atrás. Lo tomo. Extiendo los brazos y ahora trato de ir lejos, 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 lejos. Lo más que puedo. Ahí. Eso sirve para que mi pecho se abra, para que mis hombros roten, para que mis brazos se estiren en la cara interna. Despacito aflojo. Y vuelvo. Algo más que puedo hacer con este elemento hoy es generar la posibilidad de ponerlo ahí en la oreja. Vamos a ver si no rompemos el micrófono. Yo no voy a hacer demasiada presión. Yo sí voy a tratar de acercar la oreja al cilindro, que mis dos hombros estén a la misma altura. Y bajo, bajo, permitiendo que mi cuello se estire. Es muy probable que mi cuello, como está sosteniendo el cilindro del otro lado, se extienda más del lado que está extendido. Para sentirlo más, extiendo el brazo a la altura del hombro, bajo el pulgar hacia abajo y hacia atrás, enrosco la mano, pongo el dorso en la cintura y llevo ese hombro y ese codo hacia atrás. Puedo sonreír, si me causa algún dolor, sonrío y hago, pienso en felicidad, cara de felicidad. Despacito.
Vuelvo sin perder el cilindro, aflojo ese brazo y vamos para el otro lado para quedar parejos. Ahí, este no lo voy a poder hacer demasiado ajustado yo porque vamos a perder el micrófono. Ahí trato de llegar lo más cerquita con la oreja a ese hombro, que se extienda el otro. El codo va hacia atrás, el pecho se abre del lado contrario al que fue el cilindro. Ahí, suavecito bajo. Y veo qué más puedo hacer. Si yo estoy y puedo, y me lo permite el cuerpo, vamos a ir abajo. Si estoy abajo, me siento, rodillas al techo, plantas de pies apoyadas. Yo quiero aprender a generar un equilibrio. Me pongo ahí para que se vea bien. Lo que voy a hacer es contraer mucho, mucho mi abdomen y despegar los pies del piso y tener la precaución que el cilindro no se suelte de mis pies. Eso va a hacer que mientras yo estoy pensando en que el cilindro no se caiga, mi abdomen va a hacer la suficiente fuerza para mantener mis pies en el aire y eso me va a permitir extender, traer, ir para un lado, ir para el otro, volver a apoyar. Y para relajar mis piernas atrás, lo ponemos justo, justo debajo de mis rodillas. Extiendo las piernas hasta que la parte posterior de mis rodillas se apoya muy cómodamente en el cilindro. Una vez que estoy ahí, yo puedo dejar caer el tronco hacia adelante, los brazos hacia los costados, el mentón se acerca al pecho y estoy aflojando la parte posterior de mi espalda, sobre todo la zona lumbar, que muchas veces es difícil de aflojar. Y si yo no tengo este elemento y yo no puedo terminar de extender mis piernas, es muy molesto. En cambio, así es una posibilidad de descanso y bienestar. Estando ahí, ¿qué más puedo hacer? Puedo relajarme con este elemento. Lo vamos a usar. Vamos a correr la silla. Lo vamos a usar solo en una de las caderas. Por eso yo me acuesto de costado, lo pongo a la altura de la cadera, ahí, y me monto sobre él y dejo que el cuerpo se apoye y se alargue sobre el piso. Trato de empujar la cadera que no tiene el cilindro para que apoye en el piso. Van a sentir una asimetría en la cadera. Para salir de ahí, flexiono las piernas, puedo empujar con los dedos el cilindro hacia la otra cadera y volver a extender una pierna, la otra, tratar de hacer que la cadera que no tiene el cilindro baje al piso. Y estamos generando esta asimetría que va a ser muy beneficiosa para los problemas lumbares. Despacito y para terminar, lo voy a poner en mi espalda. Lo voy a poner en la columna, ahí, y me voy a acostar sobre él. Y voy a dejar que mi pecho se abra solo, naturalmente. Esto es muy, muy beneficioso para las personas que tienen angustia hoy, dadas nuestras circunstancias, muchas personas la padecen, ansiedad, ataques de pánico, incertidumbre, miedos. Abrir el pecho implica la posibilidad de soltar y permitir que lo que tiene que llegar llegue, sin el miedo a qué va a pasar. Entonces esto me ayuda, si mi pecho naturalmente no se abre,
a que yo pueda abrir el pecho, trato de bajar los hombros en el piso. Y ya que estamos ahí, podemos inhalar profundo, inflar el abdomen, hacer que el ombligo llegue al techo. Y cuando saco el aire, meto la panza y mi ombligo se quiere pegar a la columna. Vuelvo a inflar, empujando el abdomen hacia arriba, mientras mis pulmones se llenan de aire, y saco el aire, bajo y se pega mi ombligo a la columna. Una vez más. Y suave, suave, vamos a buscar un lateral con todo el cuerpo. Ahí, yo no lo voy a terminar de hacer para no perder. Ya lo perdí. Y nos vamos a sentar. Nos vamos a sentar. Vamos a acomodar los hombros y nos vamos a despedir. Normalmente, en yoga nosotros nos despedimos diciendo de mi corazón a tu corazón te saludo. Y yo vuelvo a dar las gracias por haberme permitido estar aquí. No hay excusas hoy para los que no se animan a hacer. Hay muchos elementos, esto es con material de desecho descartable, como a mí me gusta trabajar. Esto es con un material reciclable porque la sacamos, la lavamos y nos vuelve a servir. Y esto puede ser un pedazo de flota nuevo o puede ser de esos que ya por el uso en la pileta ya empiezan a absorber agua además y ya no se pueden usar. Para esta actividad es perfecto. Así es que bueno, un placer haber estado aquí, espero que les sirva, que lo practiquen. Esa es la idea. Muchas gracias. La verdad que ahorita con un simple elemento podés trabajar y mientras parece un juego, vas estirando articulaciones, músculos y vas moviendo todos los huesitos que por ahí a lo mejor están en descanso. Y esto te sirve justamente para ir relajándote también, para ir tener movimiento el cuerpo. Bien, ese es el fin del elemento. El elemento es distractor. Entonces, mientras yo estoy haciendo eso, dejo de pensar en que si muevo o no, si puedo abrir el intercostal. Directamente voy y me estiro. Estás pensando que no se te vaya a caer el elemento. Que no se caiga, ¿cómo lo sostengo? Claro. Bien, esa es la idea. Muy bien, Norita, muchísimas gracias. Ya sabes que esta es tu casa. Venga cuando quiera, seguramente nos vamos a reencontrar el próximo viernes con otra de las chicas. Así que bueno, nosotros vamos al corte y enseguida volvemos porque hay mucha más información todavía.